vamos a ir a InShot. InShot en realidad se maneja de forma vertical. ¿Listo? Bien. InShot es multimedia, quiere decir que podemos hacer video, foto y collage. Entonces, nos vamos a meter en la parte de video, que es como la que más utiliza. Bien. Entonces, aquí vamos a utilizar donde anda artesanías. Bien. Vamos a elegir nuestros videos. Este tiene una opción más rápida y es que puedo elegir más videos de una forma más rápida. Bien, listo. Aquí, como es la primera vez que lo abro en este teléfono, sencillamente ellos me están diciendo que las transiciones se están manejando acá. Listo, miren, tengo uno, dos, tres, cuatro videos y los puedo modificar entre ellos. Aquí puedo rotar, puedo cambiar la velocidad, puedo hacer todo. Digamos, la velocidad está en 1x. Vamos a subirla a 1.60x. Cuando le damos play, no nos cambió mucho. Listo. Vamos a subirla más la velocidad a 3.3 ahora. ¿Sí ven cómo cambió la velocidad? Entonces, aquí lo que está haciendo es que InShot automáticamente me suma todas las imágenes de todos los videos para que ustedes estén desarrollándolos de una forma, digámoslo así, más conjunta. Listo. Bien. Ahora, aquí InShot, si en la parte inferior, donde dice transiciones, por acá abajo más o menos, aquí entonces ya nos da todas las opciones de transiciones que tiene. Tiene básica, super, falla, todo lo que ustedes quieran desarrollar para su imagen. Entonces vamos a hacer, digamos, vamos a utilizar una. Aquí es donde desafortunadamente dice incluido o la parte de transiciones básicas. Entonces, desafortunadamente, estas aplicaciones, si ustedes en realidad quieren que sea la aplicación ya que ustedes van a usar de tiempo completo, entonces sería bastante útil que la compraran. Porque de resto, si ven, miren, cuando elegí una de la básico, normal, pero cuando elijo una de la super, me toca comprarla. Pero no se preocupen que igual los pases de imágenes son bastante buenos. Este es un desvanecimiento. Ahí nos está previsualizando. Entonces, digamos, este sobre círculo, ¿ven? Este pasa de una diapositiva a otra. Este me gusta. Listo. Bien, entonces aquí tengo la opción de aplicar efecto a todos los elementos. Le decimos que sí. Ah, no. Lo siento. Aquí tenemos un chulo a la derecha que es de 1. Y tenemos dos chulos a la izquierda, que quiere decir que lo aplicamos a todo. Ahora, vamos a ver cómo va nuestro video nicho. Miren. Bien. Se ve bastante bien. Y eso que solo estamos haciendo pase de imágenes y transiciones. Lo mismo que hemos hecho en Filmora. Ahora, vamos a colocar texto. Entonces. Listo. Tenemos la opción de texto, estas opciones de texto, entonces es lo mismo, las opciones de texto también pueden aparecer, si se dan cuenta. Vamos a cambiar este tono de las aguas, como por acá. Acá. Listo. Bien. Entonces, aquí yo ya puedo decir cuánto me va a durar la opción. Si se dan cuenta, ahora aquí el texto de las aguas va a aparecer al final. Listo. Vamos a colocarle aquí play. Bien. Listo. Y al final las aguas. Listo. Ya lo estoy ampliando. Ya lo estoy ampliando. Bien. Listo. Miren. Obviamente estos textos pues son un poco básicos, que miren, yo puedo tomar el texto, lo puedo ampliar, le puedo cambiar el color, vamos a cambiarlo como, le puedo cambiar la fuente. Entonces, vamos a colocar estas bebas y la vamos a colocar de un color blanco. Aquí en el lapicito ustedes le dan. Listo, las aguas. Es casi lo mismo que se está desarrollando ahorita en Instagram.
las aguas, vamos a colocar otra de texto. ¿Listo? Bien, entonces vamos a colocar aquí casa de las aguas. Y si se dan cuenta, en la parte inferior ya empezamos a manejar una línea de tiempo diferente. Miren. Entonces, ¿esto qué me indica? Sencillamente es esto. Vamos a colocarlo así. Miren, el video comienza. Video, 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 video. Casa de las aguas. Entonces quiere decir que casa va primero. Listo, miren, video, casa, upa, se me fue un error de ortografía. Listo, miren, casa de las aguas. ¿Ven? Es un video bastante sencillo. Listo, ok, podemos colocarle filtros igual que en el otro desarrollado. Entonces, si se dan cuenta, ya InShot tiene dos chulos, el chulo para aplicar a uno o el chulo para aplicar a todo. ¿Listo? Tenemos las pegatinas, que estas me parecen bastante interesantes, porque ustedes pueden colocar pegatinas con animaciones en todo lado. Y digamos que estas pegatinas, estas animaciones también tienen un tiempo determinado. Entonces esto es interesante porque ustedes las pueden mover dentro de ese tiempo. Miren. Entonces vamos a hacerlo así básico, que diga casa de las aguas y que después de que diga casa de las aguas, listo, bien. Listo, bien, acá, miren, casa de las aguas y el wow. Wow, es bastante interesante ese, porque ya estamos desarrollando un video muy, muy fácil. Ahorita me preguntaban lo mismo, el InShot lo puedo quitar, yo no sé qué. Sí, claro, mira, yo lo doy para quitar, eliminar permanentemente o eliminar esta vez. ¿Ven? Aquí sí se puede quitar. Y por último, ¿dónde anda? Música. Vamos a ver si aquí nos da opciones de música. Efectos. Entonces, aquí tenemos transiciones. Ojalá sirva. Porque si no... Ah, bueno, iTunes es por lo que estoy desde un iPhone. Ningún programa de video les va a ustedes descargar el audio automáticamente. ¿Ok? Vamos a ver. No, desafortunadamente no me coge el video. No me coge el audio. Ya es por la compartida. Sí, exactamente, estoy compartiendo pantalla. Pero bueno, de todas maneras, no se preocupen porque igual al final de esta charla les voy a poner unos ejercicios para que puedan desarrollar y se van a dar cuenta. InShot es buenísima aplicación, si ven lo útil que es. En realidad no tiene muchísimas, muchísimas, pero muchísimas opciones. Si ustedes quieren agregar más videos, lo pueden ir haciendo. Y a medida que van editando, todas las opciones les van dando. ¿Y qué nos demoramos? 10 minutos, 15 minutos, tiene texto, tiene animaciones, tiene transiciones y si funcionara bien, tiene audio. ¿Bien? Listo.